Ahí va, la primer partida de la gran final. La estás viviendo por Javo 105. Vamos a ver la primer partida al mejor de tres entre la gente de Refugiados y la gente de Inca, entre RFG y la gente de RS. El Refugiado va con Ohio, Emerald y Smalan. Cambiaron. Y la gente de Inca va con San Vincent, Emerald y Clever. Ahora hay un Smalan, guarda que hay un Smalan. Esto es interesante, la primera vez que aparece. No va a ser tan sencillo para el Clever hacer sus cosas de Clever. Ok, acá está el equipo Alfa, el equipo Refugiados. Y el equipo Rojo, el equipo Bravo, el equipo de la gente de RS. Aquí lo tienen. Arrancamos. Arrancamos la partida. Primer salva de los Ohio del San Vincent. Ahí va. Sí, sí. Después, al final de la partida, hacemos un sorteo. Ahí va. Interesante, los torpedos llegarán. A ver. A ver. No me digas, no me digas, no me digas. ¡Ay! Por las barbas de Mernín se salvó ese Smalan. Se salvó ese Smalan de milagro. Ahí va el Clever. A ver qué hace. Va otra salva de HE. Del Vincent. Uy, lo vio. Al pedo hizo eso Runfor. No era necesario. Está de culo, no le va a pegar un torpedo. Vuelve Runfor, a ver qué hace. Ah, pará, que giró. Capaz que son buenos, torpedo. Ahí la. Por ahora todo muy tranquilo. Ya tiró un radar. El tema del daño también empieza a jugar un rol importante ahora, porque es el equipo que haga más daño. Ahí va, otra vez va Runfor. Ahora parece que hizo más daño a la gente del equipo de Refugiados.
está con secundarias en Ohio. Bueno. Ha recibido más daño la gente de RS. Si sigue así, esto lo van a perder por daño. Y esos torpedos tienen buena pinta, pero no. A ver. Sí. Le pega, le pega, le pega. Le pegó un torpedo y le va a pegar otro. No, ese no. Inundó. Ya hizo más daño a la gente de refugiados, así que no necesita hacer más nada, con quedarse ahí ya está. El otro tiene que hacer el gasto. Me parece que esta primera partida va a ser para la gente de refugiados, porque comió mucho daño. No van a hacer nada, no van a ir a buscarlo ni nada, porque es por daño. Así que si termina así, gana la gente de refugiados 1 a 0. Necesitan sí o sí matar algo y ganar la partida. Si no, la van a perder. La pierden por daño. No va a perder esto la gente de RS. Si no hacen algo, lo pierden. A no ser que le traben la captura ahora. Si Rufus le traba la captura ahora, puede ser, pero si no, están al horno. Acá va Runfor, ¿eh? Tiene que trabar la captura, sí o sí. La va a trabar faltando un poquito. Uy, le pegó. Putazo tremendo. El Ohio. Tiene que salir de ahí. Ahí va Runfor. Tiene que ver si aguanta. Se hace salir de ahí. Ahí va Runfor a hacer lo que mejor sabe hacer. Buena salva del Vincent. Guarda que Runfor está haciendo lo que mejor sabe hacer. Es el héroe, es el indicado, es el MVP. Por eso todos lo aman. Porque cuando menos te descuidas, te hace estas cosas. Es más, capaz que lo caza. No importa que se muera el Vincent. A ver, el Vincent se muere. Es importante que no se muera el Vincent. 480. No le va a alcanzar. Se va a morir el Vincent. Se murió. Tiene ventaja la gente. Tiene que capear. Lo enganchó. No, ya está. Está al horno. Listo. GG para la gente de refugiados. Esto fue GG para la gente de refugiados. Casi le sale a la gente de RS, pero no, no le salió. No le salió. Estuvo hasta ahí bien ejecutado. Hasta ahí.
Pero se tenía que morir el Vincent y se murió. Y F. Porque con 3-4 puntos que le robaron estaba más que bien. Pero bueno, se engolosinaron. Listo, se acabó. The winner is la gente refugiado. Felicitaciones. El primer chico se lo lleva a la gente refugiados. Bien ahí, bien ahí. Casi el rumbo hace una maravilla de arte. Pero bueno, no sucedió. Vamos a la segunda partida del día. Vamos a la segunda partida de esta gran final. Vamos a la segunda partida. No hay mañana para la gente de RS. Es hoy o nunca. Tiene que ganar sí o sí. O se despide. Será la gente refugiados campeona. Va con Smalan, Emerald, Ohio. Pensar que la gente refugiados clasificó cuarta en su grupo. La gente de RS clasificó segunda. Y acá estamos. Bueno, vemos que la gente de DRS va con un Emerald, Slifen y Des Moines. Cambiaron drásticamente el equipo. Y cómo va la gente de RFG, va con un Emerald, con un Ohio y un Smalan. Arranca el Smalan. Ahora hay un crucero, un Des Moines. Veremos cómo se mueven. Recuerden poner Sulsa en el chat que al finalizar la partida de la serie esta estaremos sorteando un código. Ahí va el Smalan que va a dar spot. Vamos a seguir al Smalan, a Telo 23. Va Runfo en el Emerald. Por ahora solo spot. El daño ahora hay que tenerlo en cuenta, porque es un poco más de daño y te obliga a ir a buscar la partida. Recuerden que aquel equipo que esté empatado, que haga más daño, automáticamente pasa. Por ahora, todo muy tranquilo. Tenemos el Des Moines que está viniendo bien abierto. La gente de refugiados sabe que tiene que hacer el gasto, la gente de RS. Porque están perdiendo la serie 1 a 0. Por ahora todo muy tranquilo. Que si el Des Moines lo agarra el Emerald, si sigue así como va, si sigue así como va, esto va a estar bueno, ¿eh? Porque el Smalan no está spoteando nada y les va a salir el Des Moines cerquita del Emerald. Y está cerquita, el Emerald empezó a correr. Presiente que algo viene por ahí. Estamos esperando el Des Moines. Tira radar el Smalan por si ve algo. El Des Moines no está haciendo nada. Están esperando. Mientras tanto, el Slifen está empezando un push por el lado izquierdo del mapa. Es bueno lo que están haciendo. Uno de cada lado. Y el Smalan está como preocupado, diciendo: che, ¿dónde carajos está el Des Moines? Esto es pura estrategia del señor Room for Life.
Ahí se va a ver el Ohio. Dispara. La primera salva. Ahí lo detectaron al Des Moines. A ver, a ver, a ver, a ver. Duro. No sabe que este loco lo tiene acá. Ahí disparó. Y no lo vio. Mira lo que acaba de pasar. Está complicado el Emerald. Tiene que salir de ahí. Lo va a rushear el Sliffen. ¿Cuánto va a aguantar este Sliffen? Sí, así, poco va a aguantar. Está complicada la gente de Rese. A no ser que mate el Emerald. Este Sliffen se va a morir en cualquier momento. Le va a quedar una salva. Lo tiene que matar. Listo. Ahí fueron las chances de Rese. Hasta ahí llegaron los chicos de RS. No funcionó lo que quisieron hacer. Y me parece que vamos a tener un campeón. Me parece que Refugiado va a ser el primer campeón de este torneo de la gente de Sulza. Está todo dado. No hay manera de que lo den vuelta. Están cambiando la base con el Emerald, pero no van a alcanzar. A no ser que el Emerald le escape antes que lleguen, pero no va a pasar eso. El Des Moines se puso a correr. A ver. A ver. A esos torpedos. Ya ahí le sacó, no le va a alcanzar para pasarlos. Se van a meter ahí adentro. Salva del Ohio al Des Moines. ¡Pum! Listo, está muerto. Está muerto el Des Moines. Ya está. Esto va a ser GG para la gente de refugiados. Vamos a tener el primer campeón del torneo de Sulza. El primer campeón va a ser la gente de refugiados. Después de haber clasificado cuartos en su grupo que entraron por la ventana. Ya es GG. Esto no lo salva a nadie. Hay radar del Smalan. Runefor sabe que se acabó.
que esta loca idea de RS fue un excelente torneo. Él sabe que es el MVP. Pero hasta acá llegó la magia. Se acabaron todos los trucos. Es el momento de darle lugar a refugiados para ser campeón. Se viene. Ya está, ese es un hecho. Va a ser campeón la gente de refugiados. Por primera vez en la historia de Sulsa, en su primer torneo, la gente de refugiados va a marcar su nombre. Y felicitaciones a la gente de refugiados por haber ganado este torneo, por ser el primer equipo en ganar el torneo de la gente de Sulsa. Felicitaciones. La verdad, muy buen laburo. Clasificaron cuartos. Les tocó una zona brava, pero se lograron reponer a eso y llegaron por vía de... La verdad que hicieron muy bien las cosas y ganaron muy bien. Así que nada, chapó. Felicitaciones a ellos por este logro. Así que un aplauso grande a toda la gente de refugiados. The winner is refugiados. Es el ganador de esta serie. Es el campeón de el primer torneo de la gente de Sulsa. Así que felicitaciones, gente.